amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y el día de hoy los saludo desde la gran ciudad de Nueva York. El día de hoy nos encontramos aquí en el Metropolitan Pavilion en un show de maquillaje muy importante. Y es que les cuento que las personas que me hicieron el maquillaje de Katrina me hicieron esta invitación, a la cual por supuesto no me podía resistir. Y es que acá se reúnen, bueno, pues los grandes del maquillaje. Así que bueno, estoy muy curiosa de ver qué nos vamos a poder encontrar por allí. Mucha belleza, mucho maquillaje, mucho talento. Así que acompáñenme. Nos encontramos acá con uno de los grandes artistas que en estos momentos está dando una clase de cómo realizar maquillaje corporal, debido a que esta es una de sus especialidades. Acá tenemos a Vargas Beauty Arts Academy. Aquí él está, bueno, dando una pequeña clase para mostrar sus técnicas de maquillaje corporal. Roxana, ella es una blogger de México. ¡Holi! ¿Cómo andan? Yo soy Roxana, para el que no me conoce, soy venezolana, pero tengo 7 años viviendo en México y soy beauty blogger. ¿Ya tienes acento? Sí, 100% tengo acento, todo el mundo me lo dice. Ah, bueno, y bueno, estamos por acá viendo que tienes un libro. ¿Sobre qué se trata el libro? Tengo un libro de skincare, la verdad todo mi contenido es relacionado al skincare, al cuidado de la piel. Y es un libro para entender un poquito cómo trabaja la piel, conocer tu tipo de piel y obviamente cómo guiarte, pero no busca sustituir ni a un médico, ni a un especialista, ni a un dermatólogo. Siempre he pensado que el conocimiento te da poder y que mejor entender tu piel para poderla cuidar. Ah, bueno, pues qué chévere, súper chévere que tengas la oportunidad de estar aquí en este show tan importante. Sí, es mi primera vez, es la primera vez que vengo. Vine con Nuestro Secreto, que es una tienda increíble que trae un montón de marcas y es como un maquillaje profesional, pero divertido, pero diferente. Y bueno, nada, estamos aquí. Ah, bueno, me encanta, esa mujer es muy linda. Ay, gracias. Muchas gracias por tus palabras y nada, pues entonces ahí nos estaremos cruzando, quién sabe, una vez en México. Puede ser, todo puede pasar, ¿por qué no? ¿Verdad? Ustedes no van a creer lo que me encontré por acá, esta gran tienda Nuestro Secreto, y es que ellos son originarios de México, así que yo me vine por acá a darles un saludito y a preguntarles que nos cuenten un poquito acerca de la historia, de cómo surgió pues esta marca y bueno, cualquier cosa que nos quieran contar. Claro que sí. Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto estar aquí en Makeup Show en Nueva York, estamos muy contentos. Y bueno, pues Nuestro Secreto surgió enfocado al maquillista profesional en la Ciudad de México. Empezamos con una marca llamada Costa Lesenza hace muchos años y después llega a Nuestro Secreto Vicente Montoya, que es el makeup artist de Marta de Baile. Junto con Vicente y Marta de Baile nos ayudan a despuntar mucho la tienda y empezamos a crecer la marca. Actualmente tenemos 60 marcas entre maquillaje, cuidado de la piel, cabello. Traemos de Brasil, de Japón, de Corea, Estados Unidos, China, Australia, Canadá, Inglaterra. Australia.
y aquí van a poder encontrar muchos productos muy padres. Así es, hoy en día es la tienda más importante de maquillaje profesional de toda la República Mexicana. Tenemos envíos solamente nacionales a cualquier parte de nuestra bella República Mexicana, obviamente. Y tenemos una gran gama muy completa de productos, como ya lo decías muy bien, para el cuidado de la piel, para el maquillista profesional y no profesional. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Nuestro Secreto MX, y en Facebook, Nuestro Secreto. Síguenos también en nuestro website, nuestrosecreto.com.mx, y tenemos dos tiendas físicas, una ubicada en Ciudad de México y la otra en Guadalajara. Los esperamos con mucho cariño y gracias a Estados Unidos por abrirnos las puertas para estar en Makeup Show. Muchas gracias. Bueno, y cabe mencionar que es la única tienda mexicana en posicionarse en un Makeup Show como este, que es un evento internacional, y nos sentimos muy orgullosos de haber logrado todo esto. Muchísimas gracias a todos. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, y bueno, qué mejor manera de representar aquí a México lindo. Aquí andamos. Un beso a Colombia y a todo el mundo. A todos los que ven este canal. Ay, qué lindo. Gracias. Solamente es un artista del maquillaje corporal, sino que también se encargó de diseñar estas luces increíbles que permiten tomar fotografías y permiten observar el arte pues desde un mejor punto de vista con todas estas luces. Y aquí vemos cómo él está explicándole a la gente cómo es que funciona el concepto detrás de estas luces que él diseñó. If you want to try any of the samples, we're 100% a vegan, Latina-owned skincare line. So these are our 5 main products. We have our vitamin C serum. And after we use that in the morning, we like to use our UVS 72-hour moisturizer. After that, we do our turmeric eye gel. This is applied twice a day. So at night, after you wash your face, you use the turn down and recover. And then you use the eye gel again as well. So it's a really nice routine to have hydration. Then we also have a growth detox mask that we recommend using once or twice a week. This maintains our pores and has charcoal, clay, and lecithin, which are great ingredients to maintain that as well. Acá también hay temas relacionados con el cabello, y es que ¿a qué mujer no nos gusta consentirnos? ¿A qué mujer no nos gusta tener el cabello también perfecto? Entonces ya ustedes saben que acá también pueden encontrar este tipo de productos. Nos encontramos con un artista más aquí en The Makeup Show in New York City, y adivinen de dónde son, de México lindo, México querido, así que por acá vine también a saludar. Veamos, bueno, quiénes son, de qué parte son y qué tienen para contarnos. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles.
Y pues nada, aquí representando la marca de Meraki Cosmetics desde Guadalajara, México. Nuestra marca pues está inspirada en la cultura precolombina. Es una marca que es libre de maltrato animal, es una marca que es muy buena, muy dócil y que a todas las pieles, a todas las personas, ya sea latinas, americanas, pues nos favorece muchísimo. Así es de que los invitamos a que conozcan la marca, de verdad que es una marca encantadora. Y pues nada más que decir, más que vengan y nos visiten siempre cuando haya un fashion makeup, en el cual usted siempre va a poder descubrir cosas maravillosas y pues de la mano de Meraki Cosmetics aún mejor. Están creados en México, pero no tenemos como sucursal, sino toda la tienda es online. Espero poder ir a Guadalajara algún, claro que sí, el próximo año. Yo creo que por allá estar en México, me encanta Guadalajara. Tengo varios suscriptores de Guadalajara, siempre me escriben por ahí, yo, ay, qué chévere, voy a ir. So we're here with two models. They're so beautiful, and I just want to ask them, how is like to be a model? Like, how is the experience? Experience here has been really great. I've got to meet a lot of interesting, creative people, lots of makeup artists, and I honestly feel like the makeup show in New York is the place to really connect with other like-minded, strong, will-powered go-getters in the industry. The makeup show has been an incredible experience, supporting these local businesses, small businesses especially, who are just getting their foot in the door. Not only small, but minority businesses is so impactful. And, you know, coming all the way from Texas, where our agency, Ivy League, is host or based, it's, you know, we don't get a lot of representation in that area, like commercially, like models of color, highlighting those portfolios. So coming to the melting pot in New York is an incredible opportunity, seeing so many diverse faces, backgrounds, like your beautiful face too. Right. So it's just great. And being two black models and females at that, trying to break through in the industry is super impactful. So we're happy to be here. Directamente desde República Dominicana. Así que bueno, cuéntanos exactamente a qué te dedicas y cómo te ha parecido esta experiencia hasta el momento. Bueno, espectacular. Gracias, Alexa, por la oportunidad. Estoy acá visitando y conociendo las nuevas novedades de Makeup Show. Súper complacido, súper feliz. ¿Ah? Privilegio estar contigo aquí en tu espacio. A ti muchas gracias. Soy youtuber también. Ah, bueno, ustedes ya saben. También en YouTube. Claro, me pueden buscar como Giro Makeup. G-Y-R-O Makeup. Giro Makeup. Ok, yeah. Gracias. Me encanta tu estilo. Ustedes saben, ellos fueron los autores de mi espectacular maquillaje de Catrina y me hicieron una invitación muy chévere. Acá los tengo conmigo, los vamos a saludar y que nos cuenten un poquito acerca, bueno, de lo que están haciendo por estos lados. Anabel, hermosa. Hola, hola, Anabel. ¿Cómo están todos? Un beso a todos. Gracias por estar aquí, Alexa. Saludos. Bueno, y por ahí vimos que aquel artista estuvo en stage, estuvo dando unas clases, entonces me gustaría que nos contaras un poquito acerca de cuál fue la inspiración de este maquillaje. Bueno, mira, el venir aquí a Nueva York a este show siempre es un motivo más que grande, no solamente para poder enseñar los productos y las cosas que hacemos, pero también en la forma de educación, como tú lo dijiste. Y estar en este show, en The Makeup Show, nos da la oportunidad también de ver tanta gente de tanto país y es un gusto, después de tantos meses de ausencia por lo que ha pasado con COVID, de volver a estar enseñando, mostrando lo que es no solamente arte corporal, lo que es maquillaje de parte de Anabel, mostrando nuestras luces y lo que más hacemos y lo que nos gusta y de lo que respiramos.
y todo eso. Pintor, autor de estas espectaculares luces, así que cuéntanos un poquito, bueno, ¿quiénes las deberían usar? ¿Para qué las podrían usar? So, bueno, y hablando de lo que es las luces, en este caso, lo que es la parte fotográfica, como para teatro, son luces que la gente está muy acostumbrada a usarlos para lo que son los medios sociales y lo que son para la parte de maquillaje. Pero en cierta manera, de donde realmente nació toda la idea y el concepto fue en los fotógrafos. Pero como es fotografía y es ambiente y es luz natural, es lo mejor que se necesita para poder trabajar en los medios sociales y para trabajar en lo que es maquillaje. Por eso es que para nosotros aquí estar en este show es muy importante, porque es donde tú quieres mostrar la belleza, quieres crear una luz que embellece, ¿entiendes? Porque está matando lo que son todas las sombras que existen en la cara. Por eso se llama la beauty light, que es de belleza. Yo, para abundar en lo que es el ring light, estas luces no solamente lo pueden usar las personas que están en los medios sociales, youtubers, maquilladores, fotógrafos también, porque nosotros tenemos la patente de este tipo de luz que solamente, yo no sé si se pueden ver, pero estas luces vienen con color. Entonces ustedes pueden crear diferentes tipos de ambiente. ¿Cuándo? Pueden ponerla de color amarillo, rojo, rosado, la pueden usar como background, la pueden usar como parte de su fondo para maquillaje artístico. Y lo más chévere es que también tiene una luz especial que es black light, así que da ese luz neón. Ahora mismo no, quizás no se vea tanto en cámara, pero mi delineado es neón y lo que hace es que lo activa y se ve ese especial para maquillaje creativo. So, si tú eres face painter, que nosotros hacemos maquillaje de face painting y body art, es increíble. Pero no solamente eso, sino para todo creativo. Ahora, ¿cuántos creadores de contenido en TikTok hay que son maquilladores? Bueno, esta luz es increíble para eso. Gracias, estamos ya en la parte de finalización del show de hoy. Alguien puede escuchar, todo el mundo está celebrando. Pero, como siempre, es un agrado estar con nuestra gente latina. Y siempre gracias por el apoyo que nos dan. Is it between the artist and the model who's more tired? This is so hard. It's a lot. It's a long process. This. And he said this the model. This is only the face too. Can you imagine when it's the whole body? Yes, it's been done before. I've painted her a few times. Hours. Patience. Ustedes, qué maquillaje tan lindo. Y bueno, pues cuéntenos de dónde son y si se dedican a esta industria del maquillaje. So, yo soy beauty blogger también soy makeup artist, soy de Brooklyn, de Nueva York, y llevo haciendo maquillaje por 5 años y más. Yeah, I'm from Queens. I don't do too much makeup, but here she and there, makeup. Yeah, I do love makeup. Okay. So how do you like it so far? Oh, it's fun. Yeah, very it's pretty fun. Interesting. Yeah, it's I like seeing time. All of yeah. It's our first time, so we're just having fun, walking around, vibing. Okay, but everything's so great. How can they follow you? And they can follow me on Instagram, @4_Colombia, Colombia. And my country. My Instagram is Ziara, XIARAAX. Bueno, ya ustedes saben en dónde pueden encontrar a estas hermosas mujeres. Me despido de ustedes con una gran sonrisa en mi cara. Cuento que fue muy interesante ver personas de muchas partes del mundo reuniéndose aquí en este lugar con el mismo objetivo, resaltar la belleza. Así que bueno, pues muchas gracias a Vargas Beauty Arts por esta invitación tan interesante aquí en The Makeup Show New York, y espero que hayan obtenido mucha información acerca del tema de la belleza, del maquillaje corporal, del maquillaje facial, del cabello, del cuidado de la piel y muchas otras cosas más. Así que me encantan este tipo de eventos y espero que hayan disfrutado del video tanto como yo. Recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video,
suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Nos vemos en la próxima. Chaito. Para entonces regresar a lo mío. Uses cámara y acción. Okay. Que dijo brochas, perdóname. No, yo...